En las últimas horas, la Policía Militar y el Orden Público está reportando sobre la detención de varias personas. En las últimas horas reporta que en la colonia Villa Cristina fue requerida una persona. Al momento de hacer la inspección correspondiente, le han encontrado en su poder 13 envoltorios de supuesta cocaína y 67 de marihuana. Pero también dentro de esas capturas que se han realizado en las últimas horas, también se está reportando el requerimiento de una persona. Pero esto ubicado en otra colonia, en este caso ocurrió en la colonia Vía Franca, en Comayagüela, Francisco Morazán, donde fue requerida una persona del sexo masculino de 23 años de edad. Al momento de su revisión, se le han encontrado tres bolsas plásticas conteniendo supuesta marihuana. El ciudadano fue puesto a las órdenes de las autoridades competentes para realizar el trámite que en derecho corresponde. Cabe destacar que la Policía Militar y el Orden Público está realizando diferentes operaciones en diferentes barrios y colonias de la ciudad capital. A pesar de que hoy es un día feriado, para la Policía Militar nunca es feriado. Y por eso se están dando este reporte de las últimas capturas que se han registrado en las últimas horas. La policía continuará haciendo su trabajo y la Policía Militar continuará reportando los casos que se tienen o que se hacen y se casan o se capturan en las últimas horas. Fue la cámara de edición de Javier López, les informó Jorge Cuán.